Bueno, señores, como siempre, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy, amiga y amigo del signo de Escorpión, escorpiana, escorpiano, vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot. Vamos a ver la fuerza, la magia, la energía con la cual estas cartas se conectan con usted, escorpiana, escorpiano. Escorpio, si usted tiene alguna duda, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad, denme un segundo. Yo les recomiendo que lo que tenga la oportunidad, por favor, se comunique conmigo. Lo que tengas la oportunidad, por favor, comunícate conmigo para una consulta personalizada a través de mi número de contacto, a través de mi número de WhatsApp, +1 917 982 6361. Mi número de contacto, mi número de WhatsApp, +1 917 982 6361. Comienzo con el signo de Escorpio. 5 de basto. La templanza. 6 de espada. 7 de basto. Cinco de oro. 10 de oro. 7 de oro. Amiga y amigo del signo de Escorpio, ten cuidado que se te pueda extraviar o perder un dinero dentro de tu casa. Amiga y amigo del signo de Escorpio, tienes un familiar que me parece que tiene problemas a la hora de caminar. Amiga y amigo escorpiano, esta carta es bastante interesante porque siento que tienes un familiar que está en una silla de rueda, o que tuvo una parálisis, o que tiene problemas con la espalda, con la cadera, y tiene problemas para caminar, usa algún tipo de andadera. Últimamente, amiga y amigo del signo de Escorpio, te sientes como a la deriva. Yo te siento, Escorpio, que tú estás en una etapa en tu vida donde te sientes como a la deriva, como sin rumbo, sin expectativas, como que estás yendo hacia adelante, pero no tienes algo claro, algo preciso. Hay como ciertas dudas y ciertas inseguridades que invaden tu vida en este momento. Escorpio, y es bastante llamativo porque te voy a decir algo. 5 de oro, 10 de oro, 7 de oro. Estas cartas me dicen a mí, escorpiano, escorpiano, que dinero en tu vida ha llegado. A usted le ha entrado dinero, usted ha tenido dinero, pero usted lo ha malgastado. Ha hecho malas inversiones. Ha gastado el dinero en cosas innecesarias. No le ha tomado ni le ha dado el valor necesario al dinero. Esta carta habla de austeridad. Usted debe, a partir de este momento, mantener la austeridad, porque usted ha malgastado y gasta de manera desequilibrada el dinero. El 5 de oro dice que usted a veces se acuesta a dormir, o se acuesta, o se pone a pensar, y usted orando, rezando, usted le pide a Dios que le haga la dicha de usted ganar la lotería, porque usted siente que usted se va a ganar la lotería, o porque usted sueña que usted se va a ganar la lotería. Y ese dinero, usted lo piensa invertir en comprar una casa, ayudar a sus hijos, ayudar a su familia, viajar. Pero cuando yo veo la carta de la templanza con el 6 de espada, Escorpio, aquí habla de una batalla religiosa. Yo no sé, escorpiano, escorpiano, si usted es. Aquí me habla de que usted tienes
sus cositas escondidas. Usted es religiosa, usted es religioso, usted es espiritualista. Pero aquí el 6 de espada con la carta de la templanza habla la guerra de dos mundos. Aquí habla, usted por un lado está haciendo cosas a nivel espiritual y por el otro lado tiene una persona orando en su contra. Tú sabes como cuando tú tienes una guerra con un evangélico, con un cristiano y usted es santero, es palero o es espiritista. Aquí habla de guerra de dos mundos. Te voy a decir algo, escorpiana, escorpiano. No te sigas juntando con personas que te tratan mal. No te sigas juntando con personas que no te valoran y que simplemente te hablan de manera despectiva y te tratan mal. Evita estar sintiendo culpa. No puedes estar disculpándote constantemente ni sintiendo culpa por lo que a las personas les pasa. Hay personas que simplemente, por más que tú intentes alejarla de la candela, se lanzan. Es como cuando tú estás jalando y jalando y jalando. No, vale, lánzate. Porque hay personas que realmente no valoran. La carta de la sota de copa, la carta del 9 de basto, la carta de la sota de copa, la carta del 9 de basto y la carta del caballo de espada. Esta carta habla de acoso. Tú tienes una hija que está siendo acosada por un ex, por una expareja o por un hombre. Aquí habla de un acoso por parte de una persona hacia una hija o hacia un hijo tuyo. Usted tiene que estar consciente y estar abriendo los ojos. Si veo la carta de la sota de espada, el 9 de basto y la carta del caballo de espada, yo debo evitar acosos, que a tu hija o a tu hijo lo estén acosando. No dejes a tu hija sola dentro de la casa y que las personas sepan que tú no estás. Porque aquí hablan los acosadores, aquí hablan las personas que persiguen, las personas que están. También habla con tu hija o con tu hijo que si va a ir a una fiesta, a una reunión, a una discoteca, a un bar, a un restaurante y va a tomarse algún trago, que tenga cuidado con lo que le puedan colocar en la bebida. Que tenga cuidado con lo que le puedan colocar en la bebida. Porque le meten algo en la bebida y cuando vienen a ver lo desconectan o la desconectan y abusan de ella o abusan de él. O lo roban o algo peor. Mucho cuidado de esto. El caballo de espada con la sota de copa y el 9 de basto. Cuidado con montar en tu vehículo a una persona extraña. El caballo de espada, el 9 de basto y la carta de la sota de copa. No se suba en vehículo de personas extrañas. Y yo siempre he dicho, ni usted le está dando la cola a alguien que usted apenas está conociendo, o usted no puede subir a una persona en su vehículo para darle la cola, porque usted no sabe la procedencia y que es ese tipo de persona, usted la está conociendo ahorita. Que una persona usted la conozca, no vale, para que me lleves para un sitio, espérame aquí que voy para mi casa y llevo un bolso lleno de droga y a usted lo para la policía, usted va preso con esa persona. Aquí hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. 6 de copa, 4 de copa, cuidado con la clonación de tus redes sociales, cuidado que te clonen tu teléfono. Cuidado que alguien te esté revisando tus mensajes. Siento que hay una persona celosa a tu lado, caprichosa, que te puede estar revisando tus mensajes, amiga y amigo del signo de Escorpio. El 6 de copa con el 4 de copa y la carta de la sota de oro. Esta carta dice que te vienen unas alegrías porque tu hija o tu hijo o alguien muy cercano a ti, una nieta o un nieto, se va a graduar, va a culminar una etapa de estudios, va a culminar una graduación. El ermitaño. El ermitaño con la carta del mago. ¿Sabes qué? El ermitaño con la carta del mago dice, escorpiano, escorpiano, que usted dejó su santo, su guerrero, sus cosas religiosas en la casa de otra persona. O dejaste tus cosas religiosas en la casa de tu madrina, en la casa de tu padrino, en la casa de tu padre, en la casa de tu madre. O usted dejó algo religioso, algo espiritual, o a usted se le perdió su protección. Pero hay algo que usted dejó atrás y que necesitas atenderlo, darle de comer y revisarlo. Porque el ermitaño con la carta del mago,
usted puede tener un estancamiento, usted puede tener algo relacionado con su mundo espiritual porque usted no los ha atendido. El mago con la carta, el ermitaño con la carta del mago. Y aquí habla mucho de aprender y desarrollarse y estudiar del mundo espiritual. Porque cuando a mí me sale la carta del ermitaño con la carta del mago, yo siento que tú tienes un alma vieja, un espíritu viejo, una entidad, una espiritualidad que pertenece a lo ancestral y que tienes que darle energía. Escorpio, me las debasto con la carta de la muerte. En la parte laboral te viene un buen cambio. Me parece que en la parte laboral tu empresa o tu negocio va a firmar un contrato, te vienen unos presupuestos, te viene dinero para la empresa o para la compañía. Y en la parte personal, si estás trabajando por una empresa, por una compañía, el muerte y la carta de las debasto habla de que es posible que te den un cargo dentro de la empresa, que comiences a trabajar y que te den una excelente oportunidad. Ahora, la muerte y las debasto manda que esta semana hay que mandarle a hacer misa a tus familiares difuntos. Aquí habla del espíritu o la espiritualidad de un hombre que se levantó. Aquí dice la carta de la muerte con el as de basto que hay una espiritualidad masculina que se llama Marco, Andrés o Pedro. O es Marco, o es Andrés, o es Pedro, el nombre de esta espiritualidad. Escorpio, tu número de la suerte, 3419. Me voy con Sagitario.